Asociación Internacional de Críticos de Arte, AICA Costa Rica, ha venido desarrollando un emprendimiento fundamental para el desarrollo, la diseminación, la identificación de los valores culturales y artísticos en Costa Rica. Es el premio de la crítica AICA que se entrega cada año y que cubre un periodo completo calendario del 1 de enero al 31 de diciembre. Para efectos de la fiscalización de este proceso, nos encontramos hoy con el Comité de Premios y Reconocimientos integrado por el doctor Álvaro Zamora, la gestora cultural Irene Antillón y el artista costarricense Otto Apuy Sirias. Ellos tres conforman este equipo nombrado por la Junta Directiva de AICA Costa Rica por un periodo de 3 años y en tal rol tienen que no solamente fiscalizar, sino también promover internamente entre los asociados la participación de estos para este premio. Álvaro, ¿cuál es el racional detrás de este premio? ¿Qué sostiene el premio AICA a diferencia de cualquier otro sistema? Bueno, racionalmente yo establecería, para empezar al menos, dos niveles. Uno que yo llamaría metodológico o formal, que es novedoso y muy interesante, y que le da además solidez particular al premio. Y el otro que está referido a lo que normalmente llamamos contenidos. En lo formal, organizativo, este comité funciona como eso, como un comité, no como tres jueces todopoderosos, como sucede en muchos premios en Costa Rica y en realidad en el mundo. El premio es disruptivo en varios sentidos. El primero que a mí me ha impactado realmente es que no somos un grupo de jueces que va a emitir un juicio sobre una serie de obras en diferentes categorías. Nosotros somos una comisión que tenemos la responsabilidad de acoger los juicios de los verdaderos jueces, que son todos y cada uno de los críticos miembros de AICA, que han propuesto en las diferentes categorías el resultado de su trabajo, y ese resultado es una propuesta concreta para premiar a alguien. Eso ya es disruptivo, porque racionalmente es distinto, y porque además no tiene que ver con el gusto, sino con la forma misma del premio. En cuanto a la otra parte disruptiva, que es propiamente la parte conceptual, es evidente que AICA ha procurado que este premio no sea algo así como premiemos al amigo, que estamos evitando precisamente hacer de los premios AICA el resultado de una gran componenda de amistad, sino todo lo contrario. A partir de la conceptualización, es decir, del análisis crítico racional, lo más objetivo posible, porque sabemos muy bien que en asuntos de arte siempre tenemos ese previo subjetivo, ese elemento del gusto, y no lo vamos a negar. Sin embargo, vamos a encontrar un camino. Lo más prudente, y repito la palabra prudente en el sentido griego de frónesis, porque remite tanto al cuidado que debemos tener como a la inteligencia que hay que tener para hacerlo, para que de esa manera los escogidos, es decir, aquellos a quienes dentro de todo este enorme bagaje de ideas y estructura organizativa se han escogido como posibles o eventuales premiados, sea el mejor. Por eso me alegra mucho estar también acompañado y formar parte de una iniciativa que a futuro debe ser considerada no solamente al interior de esta organización que es AICA, sino posiblemente de otras organizaciones. Yo he sido juez en otras actividades también de carácter artístico o literario, y me parece que este es un ejemplo
que debe o que puede ser seguido positivamente como un aporte a la cultura nacional. En la misma línea de pensamiento, el premio tiene además 13 categorías, en las cuales los miembros participan votando directamente en 12 de ellas. La única que no votan es la que hace un jurado especial o tamiza un jurado con el premio joven. Pero lo que me interesa de esas 12 categorías en las cuales cada miembro tiene un peso y una responsabilidad personal al llenar su formulario y hacer una recomendación razonada y con evidencia, es qué áreas estamos nosotros reconociendo del quehacer cultural que ningún otro premio reconoce. Irene, ¿cómo este premio hace una diferencia de visibilización de actividades que nunca antes han sido reconocidas en el país? Precisamente las áreas de la curaduría, la investigación teórico-estética, de la literatura artística, publicaciones, ejercicio de la crítica en general, artistas de gran proyección, de gran trayectoria y crítica joven, para mencionar alguna de las 13 categorías que nombra este premio de la crítica de AICA. Esas son algunas de las categorías que no se comprenden en otro tipo de premios que se dan a nivel nacional. ¿Se siente cómoda, digamos, como parte del equipo, al no tener que estar juzgando la obra, sino más bien fiscalizando la transparencia del proceso? Por supuesto que sí, mucho más sencillo. Es un trabajo de gran responsabilidad. Sí. ¿Verdad? Y es muy diferente porque se empodera a un grupo muy grande de, digamos, jurados tácitos. Porque cada uno de nosotros, como miembro de AICA activo, tiene derecho a votar en esas categorías. Entonces es un conglomerado mucho más amplio de opiniones, un universo más grande de opiniones. Sí, eso es lo interesante de esta crítica, que precisamente es un universo de opiniones que enriquecen la opinión general para que el público pueda lograr lo que es el propósito de la crítica, hacer más comprensible la obra, acercarla más al público. Y respecto al trabajo de los críticos, me parece tan importante en este momento de confusión que hablaba Juan Carlos al principio, que hay tantísima confusión que ya no se sabe qué es arte y qué no es arte, porque los críticos son un discurso sobre un discurso y tienen que tener factores de análisis tanto objetivos como subjetivos. Entonces ayudan muchísimo a la comprensión y a la educación y el acercamiento del arte a la población. Es una alternativa definitivamente nueva. Otto, has estado en esta posición antes y además tuviste la oportunidad de ser distinguido y reconocido por una trayectoria de casi 50 o más años como artista audiovisual, como teórico. Y ciertamente no hay muchos espacios en este país donde se reconozca eso. Lo disruptivo y digamos, y lo educativo, por ejemplo, está muy conjuntado. Yo creo que uno de los ideales o de los objetivos, por ejemplo, de nosotros como jurados, es, antes hablé de desmitificación, es lograr ser un intermediario entre la obra y el observador. O sea, la experiencia, por ejemplo, del crítico, la experiencia, en este caso, de nosotros como jurados al enfrentar la obra, no es una experiencia personal de que me gusta o no me gusta, sino cómo podemos entender ese proceso. Explicarle al público que la belleza, por ejemplo, tiene un porqué, que la belleza le pertenece al observador, no le pertenece al artista. El artista es el creador y el crítico es el transmisor. En ese sentido, yo creo que hay una labor educativa, hay una labor que está mirando al futuro y que está tratando de llegarle al público, porque somos comunicadores, en el fondo, todos somos comunicadores. El crítico establece ese punto de un lado al otro donde se explica el proceso, ¿verdad? Y el proceso es el entendimiento, es la inteligencia, el conocimiento,
y también el goce. Nosotros queremos que el público pueda gozar del arte en la mayor libertad posible. Una de las, digamos, deseos, objetivos de AICA es más educativo, ¿verdad? Hay un trasfondo siempre educativo y hay una gran necesidad en todos nosotros los miembros de poder explicar el fenómeno artístico, pero explicarlo de una manera que le llegue a la gente. Explicarlo académico, explicarlo autodidacta, por ejemplo, también de un artista, es decir, la temática. Hablando de temática, yo creo que el premio al maestro consagrado es un premio de toda su vida y también de que ha sido un investigador, que también ha tenido aportes, digamos, en su larga trayectoria de trabajo. Por ejemplo, desde que comenzó a la actualidad hay un proceso de proyecciones y hay inclusive una metodología, hay un espacio donde el artista ha ido expresando sus necesidades de arte, sus necesidades de aportar algo a la sociedad como artista. De alguna manera, lo que se está haciendo a través del premio de la crítica AICA es una labor contracultural desde los márgenes, desde la no oficialidad. Pero no sé si ustedes comparten si ese es realmente el espíritu que está en medio de todo esto o hay algo más que se me está escapando en la conversación. Hace unos días, AICA Latinoamérica nos llevó a discutir sobre la crítica como una actividad disruptiva. Yo utilizaría más esa palabra en este caso que contracultura, porque contracultura supondría otros aspectos y nosotros lo que estamos haciendo en AICA es poniendo en evidencia precisamente esos otros aspectos y haciendo además al interior del premio cosas distintas que son disruptivas, sí, pero que enfrentan la cultura de manera crítica como debe ser. Y para eso no estamos proponiendo una revolución, no estamos en realidad proponiendo una renovación moral en el artista, en el productor de arte, porque eso es señalarle un camino que, como sabemos muchas veces en la historia, ha sido contraproducente. No le estamos diciendo, como alguna vez dijo el mismo Sartre, que es de la literatura, hay que tener un compromiso con el proyecto histórico. No, no estamos guiándolo. Nuestra labor es disruptiva en el sentido de que reconocemos con el premio la obra y la respetamos, pero eso sí, siguiendo criterios altamente racionales, metodológicamente prudentes. Esa palabra de la prudencia, la phronesis griega, se le va olvidando a muchos jurados desde hace mucho tiempo, y eso es lo que estamos recuperando o implementando. Sí, también disruptivo es esta categoría del crítico joven, que no se había visto en otras premiaciones. Es un reconocimiento y una oportunidad que se les da a las nuevas generaciones de también hacer crítica de arte y atreverse a que ellos también tienen su voz también desde este contexto actual a las nuevas generaciones. Sí, porque de alguna manera, y esto es una lección de vida que hemos aprendido a trabajar con otros capítulos de AICA internacionalmente, es que la muerte de muchas secciones nacionales se debe a que no se renovaron, a que no hubo un relevo generacional, a que no se fomentó la literatura artística y la crítica entre una audiencia más joven, sino que se concretaron simplemente a sus posiciones, siguieron produciendo, y cuando se murieron muchos de estos líderes, eso pasó en Argentina, cuando murió Jorge Kreutzberg, que era el presidente de AICA ya, básicamente desapareció el capítulo, por años, no voy a decir casi una década, y eso pasó en Perú, eso ha pasado en muchos países. Entonces, para nosotros, tal vez el principio más importante en términos de sobrevivencia es la reproducción. Pero me gustaría hacer una nota. Adelante. Adelantándome a posibles, ¿qué puedo llamar? Comentarios. No queremos monaguillos. No. Entendámonos.
atender a la crítica joven es entender precisamente eso, es abrir las posibilidades, pero siempre dentro del respeto profesional. La diversidad de pensamiento. La diversidad de pensamiento y la libertad para hacer las cosas en ese sentido, que es algo que viene caracterizando a la organización AICA y a nosotros en el capítulo Costa Rica. Y que es también extremadamente valioso y democrático. Okay. Sí, yo veo que hay una actitud desmitificadora. Por ejemplo, ahora que hablábamos de los jóvenes, de la nueva crítica y todo, porque durante muchos años hemos crecido con un mito sobre la crítica de arte. De hecho, era inclusive ser crítico de arte casi era ser peyorativo. Ser crítico de arte era ser criticón, ser crítico de arte era tener un ego muy grande, ¿verdad?, de esa persona. O sea, hay la actitud de AICA, que es algo muy serio en ese sentido de investigación. Entonces, desmitificación es una de esas características importantes para mí de los premios, de crear estos nuevos premios con esa característica mucho más académica, pero inclusive lo académico era algo mítico también en la crítica de arte, porque se mitificaba también lo académico y se le criticaba. Ah, es que ese artista es muy académico, por querer decir que no era creativo, ¿no? De alguna manera, en esa época, la academia se le criticaba. Y ahora nosotros venimos y rompemos también ese paradigma. Eso, se rompe ese paradigma. Porque no solamente hay que producir crítica en la academia, lo cual va a seguir ocurriendo, sí, sino que vamos a tener una crítica que, sin ser necesariamente no docta o no metodológica, no va a estar amparada, ¿verdad?, al claustro universitario. Entonces tenemos una expansión de las posibilidades y de los autores y la variedad de pensamiento y criterio. O sea, realmente es algo muy interesante que el premio está haciendo. ¿Cuál consideran ustedes que es el reto mayor que, al enfrentar ustedes la posición de ser miembro del Comité de Premios y Reconocimiento, debemos estar alertados en términos de mirar hacia adelante, ver esto siempre como un laboratorio en proceso, como algo que va dinámicamente mejorando y cambiando? Bueno, en mi criterio es llegar a la gente. Okay. Yo creo que eso es lo más difícil. Porque, y esto es curioso, nunca hemos tenido tantos medios para comunicarnos como en el presente. Uh-huh. Y nunca hemos estado más desenchufados unos de otros que en este periodo de la historia. Pero tampoco nunca hemos tenido conversaciones más banales. Que en el presente, nunca hemos tenido gustos más banales que los que dominan las audiencias en redes sociales y en el consumo masivo de espectáculos. Es decir, hay una realidad, los productos cultura letra mayúscula y cultura letra minúscula se han distanciado profundamente. O sea, lo que antes era una minoría, hoy más que nunca era minoría. Yo escuchaba la ópera cantada por zapateros comunistas que me regalaban el calzado a la vuelta del Liceo de Heredia, donde yo llevaba mis zapatos, y ese grupo era de lo más dinámico y militante que había, pero todos amaban la ópera. La ópera era de los obreros en Costa Rica. Hoy en día la ópera no es de los obreros, hemos convertido esto como en el café expreso. El café más barato de Italia se convierte en el café más exclusivo. Hemos caído en un proceso, ¿verdad?, en que hemos trastocado lo que realmente vale y lo que realmente no vale, posicionándolo de una manera totalmente arbitraria. Claro, también el crítico es un luchador. Uh-huh. De alguna manera se está luchando contra algo contrario, que es el desconocimiento, ¿verdad? Luchamos contra los medios, los grandes medios que tienen el poder de llegarle a todo el mundo con un concepto de cultura que es el de entretenimiento. Llegan a confundir al público que entretenimiento es cultura. En este caso, el crítico, yo creo que fundamentalmente está en contra de eso, está para enseñar de que no es así. ¿Eso quiere decir? Que el arte puede ser, sí, una buena ópera. Ahora que hablábamos de ópera, es entretenido y es lindo. O sea, un ballet es algo grandioso, etc. ¿Verdad? Hay una belleza allí, pero no se debe llevar eso a convertirlo en entretenimiento, en algo de domingo, la festividad, etc., ¿no? Hay que separarlo, y yo creo que gran parte del crítico es que el público pueda ver esa separación, que hay una cultura de entretenimiento y hay otra cultura, que la entretenimiento no es la cultura.
el ejercicio del voto por parte de los miembros a través de este sistema de premios también sirve como una señal interpretativa de los tiempos. Las personas son capaces, a través de la participación y la nominación, de lanzar y tirar líneas en cuanto a lo que está pasando en la cultura, hacer su incursión en esa interpretación de cómo interpretar el entorno contemporáneo, qué es lo que realmente está pasando y qué es lo que sigue teniendo valor. Sí. Quien mire los premios desde fuera y con buena intención, pero también el que tenga mala intención, porque nos podemos defender, descubrirá algo interesante que tiene que ver con esta cuestión de lo mitológico en nuestras prácticas. Durante mucho tiempo, particularmente hacia los 80, 70, finales de los 70, 80, o más bien finales de los 80, aquí se estigmatizó al crítico como el destructor, el que viene a golpearnos, el enemigo, el... Sí, es cierto, sí. Precisamente la labor de AECA Costa Rica lo que muestra es algo muy diferente. Es paideia en el sentido griego. Participamos de la formación en el sentido que hablaba Gadamer de que es aquel mar en que vivimos todos los peces. Esa formación, uno de cuyos aspectos indiscutiblemente es la creación artística, está representada en estos premios, reconociendo en categorías aspectos de la, digamos, de la práctica en el arte, de la vida en el arte, que muchos no ven. Cierto que tenemos un aspecto negativo, el de destruir mitos, no de destruir personas. Y en ese aspecto que es negativo, se incuba lo positivo, que es dar, que es comprender. Comprender siempre significa cambiar un poco, y que es participar en la comunicación de algo. No es un accidente que ustedes hayan conformado este comité viniendo de distintas áreas del conocimiento, ¿verdad? Y del ejercicio profesional, de la filosofía, de la gestión cultural, ¿verdad? Del arte visual o la producción propiamente artística. Están ustedes unidos además por un gran cuerpo de desarrollo crítico a través de sus publicaciones, sus presentaciones, sus ponencias, sus criterios externados públicamente. Entonces tenemos una gran variedad, pero también tenemos una gran complementariedad, de tal manera que este jurado no está ni orientado hacia un lado ni hacia el otro. De alguna manera este comité que valora los juicios de los demás y tiene la suficiente equidad e inclusividad para hacer un gran trabajo. Ha sido un placer conversar con Otto Apuy, Irene Antillón y Álvaro Zamora, miembros del Comité de Premios y Reconocimientos de AECA Costa Rica, responsables en los siguientes 3 años de las ediciones 3, 4 y 5 del premio AECA. Una oportunidad de visibilización, de inclusión de sectores no conocidos, no tratados, no abordados por la cultura oficial. Un fenómeno de alguna manera que busca ser disruptivo intencionalmente para poder ensanchar el conocimiento y las oportunidades de acceso a la población costarricense y a los artistas e intelectuales que se premian anualmente. Les saludo Juan Carlos Flores para AECA Costa Rica.